Dios te bendiga. Te saluda profeta y evangelista del Dios Altísimo, Daniel Riqueses. Amén. Mi amada comunidad, estoy transmitiendo, estoy compartiendo también los videos por mi página de Facebook, Profeta Daniel Riqueza. Les pido que se puedan suscribir, pueda compartir el video y la explicación de lo que Dios va a hablar, ¿ok? Mira, en el primer video, parte número 1, yo subí una explicación sobre los ovnis. Hay muchas personas que han estado interesados en este tema por muchos años, ¿ok? Buscando explicación, tanto cristianos como no cristianos. Y en la primera parte yo hablé, mis amados, sobre lo que va a acontecer, ¿ok? Lo que es el falso arrebatamiento que ellos van a inventar, que la élite va a inventar, que fueron los ovnis para tapar el verdadero arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, yo quiero que usted comprenda y usted pueda analizar de que esto no se trata de simples, digamos, teoría, suposiciones, inventos. No, amado, esto es totalmente real. Los ovnis son totalmente real, pero no es como usted lo conoce. Y hoy voy a ampliar más el tema y a tocar ciertos puntos que en el video número 1 no se tocó. Si usted no lo ha visto, le pido que pueda irlo a ver en la lista de videos, ¿ok? Para que usted pueda comprender ahora, internalizar y poder sacar su conclusión con este segundo video. Es una serie que estoy haciendo de 3 videos. El video número 1, hermano, los ovnis en la tierra. Este video número 2, que lo catalogué con abducción de ovnis, ¿ok? Que es el falso arrebatamiento, pero a la vez es algo sumamente real. Es algo que corresponde a lo espiritual. Esto no es fábula. Muchas personas piensan que lo de los ovnis es fábula. Sí, hay muchas cosas que son inventadas, hay muchas cosas que son orquestadas para engañar, pero hay otras que son real. La entidad de ovnis son real. Y ovni es objetivo volador no identificado, pero están totalmente identificados porque son demonios. Escúcheme bien, demonios. Los demonios tienen la capacidad, eso lo heredaron de sus padres, los ángeles caídos, porque yo he explicado que los demonios no son los ángeles caídos. Ángeles caídos es una cosa, demonios son otro, ¿ok? Eso ya yo lo he hablado ya bastante y espero que ya para este tiempo usted pueda tener entendimiento de lo que se está hablando bíblicamente, de las revelaciones y de los misterios de Dios. Y usted me dirá, pero compruébame eso fácilmente. Usted vaya a Efesios 6 y usted va a ver la jerarquía que tiene Satanás. Desde principado hasta hueste de maldad. Ángeles caídos, principado, demonios, hueste de maldad. Así que, hermanos, quiero que usted preste mucha atención a lo que voy a hablar y lo voy a desglosar fácil para que usted pueda entender. El diablo tiene un plan, lo hablé en el primer video, y el plan es de tapar, de opacar el arrebatamiento verdadero de Jesús de Nazaret, que viene a buscar a su iglesia. Y él va a enviar un falso arrebatamiento. ¿Por medio de qué? Por medio de los ovnis, platillos, voladores, seres extraterrestres, alienígenas, marcianos, como usted lo pueda llamar o como usted lo conoce, pero la esencia de esto es demonios, demonios que toman forma. Ellos tienen la habilidad que heredaron de sus padres, los ángeles caídos, porque quienes crearon los demonios fueron los ángeles caídos. ¿Por medio de quién? Por medio de un cuerpo, porque Satanás no crea. Y esto sucedió en Génesis 6. Génesis 6.
Desde ahí vinieron los híbridos que los conocemos como los gigantes, los Nephilim. De ahí salieron los demonios, si usted no lo sabía. Entonces ellos tienen la capacidad de transformarse, tomar figuras, tomar cuerpo, y pueden tomar figuras de extraterrestre y de lo que quieran pueden tomar figura, aún figura humana. Figura humana, pueden hacerlo. Y usted se preguntará, es que yo me he topado y he leído y me han hablado que existen diferentes razas en la Tierra, en el universo, en la Luna, en Marte, en Plutón, en diferentes planetas. No es que existen diferentes razas. La palabra no habla de eso. Son demonios. Métase eso en la cabeza, demonios. Y estos temas hay que tener mucho cuidado. Y doy una alerta. ¿Por qué? Porque existe la curiosidad. Y hay un dicho que dice que la curiosidad mató el gato. Y usted tiene que tener sumamente cuidado en lo que usted vaya a investigar. Y en la ambición de querer más porque usted está investigando a demonios. Y si eso le empieza a gustar, usted va a abrir puertas a demonios. Así que yo hablo esto con mucha responsabilidad. Y lo hablo con base. O sea, ellos toman lo que es figura. Figura de los marcianos, como usted lo ve, figura de los reptilianos, figura de los grises, figura de seres extraterrestres chiquitos, grandes, de las miles formas que usted se lo puede imaginar. Ellos toman figura porque ellos no son humanos, son espíritus, demonios inmundos. Tuve un sueño y en este sueño, y comienzo con la enseñanza, con la palabra que les voy a dar, la revelación. En este sueño yo veo, hermanos, que llega una balsa, como una nave, pero en forma de balsa amarilla de navegación. Y la veo que va circulando los cielos con muchas luces de diferentes colores. Y yo veo, hermano, que se detiene y todos los jóvenes que estaban conmigo, estaba con un grupo de jóvenes, se emocionaron de una manera y empezaron a gritar, miren, miren, miren lo que está ahí, miren. Cuando volteamos era esta balsa como platillo volador color amarillo con diferentes luces de colores y bajó y se estacionó justamente al frente. En eso uno de los jóvenes sale corriendo para toparse con ellos porque se abre la puerta de la nave y se dejan ver seres extraterrestres con figura de hombre, pero en realidad la piel era escamosa, así mismo como los reptilianos con unos ojos grandes negros. Y este joven corre desesperado, emocionado por encontrarse con ellos y desaparece. Yo solo podía ver la silueta nada más y parte de la piel y su rostro a lo lejos, pero se puso justamente al frente, amado. ¡Wow! Ese sueño fue increíble. Otro también de los jóvenes estaban ahí que quería salir corriendo para conocerlo. Y yo lo jalo por el cabello y le digo, no se te ocurra ir para allá, usted se queda aquí porque esos son demonios. Eso es abducción. ¿Qué es la abducción, hermano? Es cuando viene, es el hecho, se puede decir, el hecho cuando los ovnis arrebatan a la persona para hacerle distintos experimentos. Hay algunos que dicen que para modificar el ADN, hay otros que cuentan sus experiencias de que le hicieron diferentes preguntas. Hay, mira, diferentes historias por todos lados, aún en la parte sexual dicen que estuvieron con ellos y procrearon hijos. Bueno, historias que son completamente una locura. Lo cierto, mis amados, es que algunos terminan apareciendo, tienen un éxtasis, tienen un sueño con ovnis extraterrestres. Más que todo, los que los investigan, los aficionados, los seguidores de esto, tienen esta especie de éxtasis. Y ellos dicen que ven a los ovnis, que llegan a sus casas, que los llevan, que los levantan. Pero también hay otros casos donde no ha tenido explicación.
de que se encuentran en medio de una carretera y llega una luz resplandeciente, llega un platillo y los rapta, se los lleva. Hay diferentes, vuelvo y repito, versiones, historias. Algunas pueden ser fábulas, otras sí pueden ser verdaderas. Y esta es el arrebatamiento del diablo. ¿Qué? ¿Cómo usted dice, mi hermano? Sí, porque en el sueño que te conté, este joven que fue corriendo a ellos desapareció. Desapareció. No se tuvo rastro de él. Y otro joven quería correr también emocionado por conocerles, pero yo lo agarré y lo arrastré. Y le dije que no lo hicieran porque eran demonios. Es un engaño. Ellos van a empezar a manifestarse, atención, ya lo están haciendo, pero va a haber una manifestación, avistamientos de ovnis, de seres extraterrestres, que aún van a tomar figura humana, van a querer contactarse con los humanos, como nunca había pasado antes. Yo tuve un sueño también, el Señor me mostró ese sueño. También me quedé perplejo porque yo era uno que no creía en eso, que decía que era mentira, que era una fábula, que eran mitos, hasta que vino la revelación. No te atrevas a decir cosas que tú no conoces si no tienes la revelación. Hermanos, y yo veo en el sueño que está un hombre como en Estados Unidos, algo así, como en una base, en el Pentágono, no sé, hermano. Pero era un hombre que estaba puesto en una máquina de comunicación muy grande. Y yo pude escuchar cómo él, por medio de un parlante, se comunicaba con lo que había detrás de ese aparato. Estaban hablando y pude escuchar quién hablaba. ¿Quién hablaba? Y para quedarme más loco y sorprendido con esto, atónito, y escuché la voz de alienígenas marcianos, que son demonios. Y escuché, y cómo hablaban. Y ahí Dios me mostró, una vez más, confirmándome que todo esto es real, que no es mentira. Entonces, viene mucho avistamiento, muchas manifestaciones demoníacas de ovnis. Porque la élite lo que quiere poner es que cuando sucede el arrebatamiento verdadero de Dios, decir que fueron los ovnis, porque ellos se van a llevar también gente. Se van a llevar también gente. Va a venir una invasión, eso es bíblico, una invasión de ángeles caídos, una invasión demoníaca. Y ya se está preparando el terreno para eso. Entonces, esto es conocido como abducción en la ciencia o en la filosofía de los UFO, que son estos platillos voladores. Y hay, como les digo, cientos y miles de historias relatadas sobre esto, pero son demonios. Demonios. Usted tiene que estar consciente. Pídale revelación a Dios. Hay personas que Dios le ha mostrado por su misericordia todo esto. Y aún en este tiempo Dios está hablando la verdad. Dios está sacando todo a la luz. Esto en años anteriores para la iglesia era desconocido totalmente. Vuelvo y les digo, era una fábula que no se podía interpretar. Y quien hablaba de esto era tomado por tonto. Pero no, no, tonto es aquel que no se deja llevar por el Espíritu Santo y por la revelación de Dios. Yo te estoy hablando revelación del Espíritu de Dios. Y también tuve otro sueño donde yo vi un platillo volador grande que se estrelló contra la tierra. Y yo salgo corriendo y cuando veo, se abre la tapa del platillo volador y sale un marcianito así chiquitico color azul. Y cuando yo lo voy a agarrar, se transforma en un caracol baboso con cachos. Ese sueño también para mí fue impactante. Te estoy dando evidencias de parte de Dios. Es más, son cosas que ni siquiera yo le pedí al Señor Jesús. Y Él en su misericordia, en su gracia, lo que ojo no ha visto ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Él me lo da para yo manifestarlo. Así que te dejo con esto. Y tenemos que estar muy pendiente, porque van a haber muchas manifestaciones que son verdaderas, pero van a haber otras que son engaños, falsedades, ¿ok? Producido por rayos láser,
producido por el proyecto Blue Bean. Amén. Así que, hermanos míos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, y en el próximo video yo voy a estar hablando sobre este proyecto que se está viendo mucho, que es proyectar imágenes que son falsas, es engaño para manipular a las masas, para engañarla. Tuve un sueño con eso, Dios me lo mostró y se los voy a comunicar en el próximo video. Así que Dios se le bendiga, amado, le pueda compartir la página, compartir el video y pueda seguirme por mis redes sociales, Profeta Daniel Riqueces en Instagram y también en Facebook. Shalom, shalom.